Aún estamos esperando que se junten más personas a este evento. Este evento es parte de un ciclo de conferencias que tiene como tema la pandemia y los efectos sociales. La serie de conferencias es una cooperación de Médico Internacional, del Instituto para Geografía Humana y del Instituto de Ciencias Sociales. Mi nombre es Anne Poppinger, soy parte de la Dirección Científica del Instituto de Investigación y voy a moderar hoy. Como toda la serie, este evento se traducirá a 3 idiomas, alemán, inglés y español. Contamos con el apoyo del colectivo Enterprise de Leipzig y ahora quiero darles la palabra a este colectivo para que nos hablen sobre su trabajo y el proceso técnico. Muchas gracias. Gracias, Almut. Enterprise es un colectivo de personas con experiencia en interpretación de Leipzig. Nuestro objetivo es apoyar a los grupos e iniciativas que se oponen a las estructuras de poder con sus actividades políticas, sociales o culturales. También queremos concienciar sobre la importancia de la interpretación. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino que es intrínsecamente política. Crea la realidad, refleja y reproduce las estructuras de poder, crea o supera barreras, siempre dependiendo de cómo lo hacemos. Cómo hablamos influye en lo que decimos y sobre todo en cómo lo entienden los demás. El lenguaje es poder. Solo los que son escuchados y los que pueden entender de qué se trata la conversación pueden participar en la sociedad en igualdad de condiciones. A través de la interpretación queremos permitir que las personas expresen y reaccionen. También queremos ponerle cara a la mediación lingüística para que esté presente como iniciativa con objetivo político. La interpretación no es un servicio prestado por máquinas. A todos los que van a contribuir esta noche, y para la interpretación necesitamos llamar su atención, nos dirigimos a ustedes directamente a través del tono de la sala. Si eso no es posible, lo haremos a través de la moderación. Por favor, presten atención a su velocidad al hablar, especialmente al leer los textos. Muchas gracias. Quiero poner énfasis en la importancia de su trabajo en cuanto a las barreras lingüísticas y más que nada en esta serie de conferencias que trata de las dinámicas de poder globales. En esta serie de conferencias bajo el título de Turbulencias Psicosociales, negociamos las consecuencias efectivas y políticas y los puntos de fuga solidarios de la crisis de la pandemia en un total de 6 veladas. Hoy es virtual y hablamos sobre los efectos de la pandemia. Así que nos preguntamos quién se hace visible y quién se hace invisible. ¿Qué efectos se derivan de eso y cómo pueden seguir nuevas formas de vivir y relacionarse de la experiencia pandémica? La última vez, hace 2 semanas, Koketsu Moeto y Tobias Matzner abordaron la cuestión de cómo se puede luchar por la solidaridad en el espacio digital, cuya algoritmización en la pandemia generó principalmente políticas de afecto cargadas de resentimiento como el odio, la irracionalidad y la soledad. El evento de hoy trata sobre el dolor y la rabia, 2 afectos que surgieron de la experiencia desigual de la vulnerabilidad. Porque la pandemia ha demostrado que las personas que viven bajo condiciones precarias tienen muchas más posibilidades de morir a causa del virus y se ven más afectadas por las consecuencias psicosociales y materiales de la crisis que aquellas que tienen una existencia generalmente asegurada. El trabajo precario, la escasez de viviendas o la mala atención sanitaria son factores que contribuyen a ello, al igual que la desigual distribución de las patentes de vacunación entre el norte y el sur global. Detrás de esto están las desigualdades interseccionales, especialmente a lo largo de las categorías de género, clase, raza, pero también edad y sexualidad, que serán discutidas hoy.
porque con la flagrante desigualdad se hace más visible la jerarquización de las vidas y son las ideas que son violadas y cuáles no. Con Vanessa Thompson y Yamila Rivero, nos gustaría discutir cómo se negocian las pérdidas e injusticias experimentadas y qué formas de tratamiento serán necesarias para superar la jerarquización interseccional de las vidas. Antes de presentar a las ponentes, me gustaría referirme a nuestro chat. Estaremos encantadas de que contribuyan al debate a través de la función del chat que aparece a continuación. Mis colegas Mirko Roll y Miriam Schula recogerán sus preguntas y los introducirán en el debate. Entonces, estamos muy contentos, sobre todo yo, de haber podido ganar a Yamila y Vanessa para esta noche. Ambas combinan en su trabajo implicaciones científicas e intervenciones tanto activistas como sociopolíticas. Ambas examinan las perspectivas locales y las ponen en relación con las dinámicas globales. Yamila Rivero es escritora, periodista y filósofa. Actualmente es profesora visitante para periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y becaria de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. En 2016 fue nombrada subsecretaria de Derechos Humanos de Sao Paulo. Yamila escribe para el periódico Folha de São Paulo y la revista brasileña El. También ha publicado numerosos artículos, columnas y monografías sobre antirracismo, colonialismo y estudios feministas negros. Ha sido galardonada con el Premio Príncipe Claus de los Países Bajos y el Premio BET, entre otros. Vanessa Eileen Thompson es doctora en sociología y trabajó durante muchos años en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Goethe de Frankfurt. Actualmente, lamentablemente ha cambiado los Frankfurt. Actualmente es investigadora asociada en Antropología Cultural y Social Comparada en la Universidad Europea Viadrina de Frankfurt Oder. Su investigación y docencia se centran en la investigación crítica de racismo e inmigración, los estudios de la historia de la educación negra y la desigualdad interseccional y los estudios de género. Como antes había dicho, Vanessa combina enfoques académicos y activistas para el análisis y la crítica de la violencia política, policial, racista y las luchas de los afectados. Estoy muy contenta de que puedan estar las dos y les preguntamos a las dos que preparen una ponencia para hoy, la primera, y a través de dos preguntas. La primera pregunta es, ¿se jerarquiza la vida o las vidas en tiempos de la pandemia? Y si es así, ¿en qué función de categorías se jerarquizan las vidas? Y la segunda cuestión es, ¿cuáles son las dinámicas psicosociales como pena, ira, desesperación que surgen de esta jerarquización? Y ahora doy la palabra a Yamila. Muchas gracias, Almur. Es un honor estar aquí. Primero me gustaría dar la bienvenida también a la doctora Thompson. Ya podía conocerle en la Universidad de Goethe hace algunos años y sí, es un placer estar aquí. Voy a leer todo porque el inglés no es mi lengua materna, pero espero que todos puedan entender bien lo que digo. Pues me gustan mucho las preguntas porque puedo relacionar las preguntas muy bien con el trabajo que hago. Publiqué un libro que tiene mucho que ver con esta pregunta y es sobre el feminismo negro del sur global y también trata de la jerarquización de las vidas. A partir de una noción de lo social, es decir, del lugar social donde se encuentran los individuos y los grupos, podemos observar cómo serán tratadas sus producciones intelectuales, sus voces,
sus existencias, etc. En la pandemia, el panorama en Brasil reafirmó una estructura históricamente construida para discriminar a los grupos sociales en función a sus marcadores de raza, clase, género, sexualidad, así como a los marcadores coloniales de conformidad con los acuerdos geopolíticos globales. Pero primero hay que darle contexto al caso de Brasil. Estamos hablando del país con la mayor población negra fuera de África, donde más del 54% de la población se autodenomina negra. Brasil es el lugar a donde llegó la mayoría de los africanos esclavizados. Brasil fue también el último país de América en abolir la esclavitud después de 388 años en los que la población negra era la base de la economía. La primera constitución de 1850 les prohibía a las personas negras a estudiar. Y en 1850 una ley les prohibía a comprar tierras. Es importante mencionar que en ese mismo momento histórico comenzó el fomento de la llegada de inmigrantes europeos, o sea, italianos, españoles, alemanes, etc. Hay una comunidad bastante grande de alemanes aquí, pues a estas personas el gobierno brasileño concedió tierras. Incluso después de la abolición, no hubo una política de inclusión de la población negra. Durante el siglo XX, el único cambio a este sistema de exclusión fue la aprobación de políticas de criminalización de hombres negros, la esterilización forzada de mujeres negras, que entre otras medidas se llegó a conocer como parte de la denominada política oficial de blanqueamiento. El empleo doméstico como destino de las mujeres negras estaba fijo. De hecho, antes de la pandemia, más de 6 millones de mujeres, en su mayoría mujeres negras, trabajaban en el espacio doméstico. Así que, volviendo a lo que dije al principio, la pandemia no hizo más que profundizar este panorama de exclusión. Los datos oficiales mostraron que en el último trimestre del año pasado hay un aumento del desempleo en 8 millones de personas, de los cuales más del 70% son personas negras. Estamos hablando de una población que ya era pobre y que se empobreció aún más, volviendo la situación de vida de estos grupos sociales aún más precaria. Pero es importante incluir el elemento de género para profundizar nuestra reflexión. Cualquier persona que prendiera la televisión para ver las noticias veía a mujeres negras bajo el sol en las colas de donación de alimentos, con sus niños en el regazo, sin ningún lugar donde dejarlos. Se suspendieron las clases y para muchas familias era importante que sus niños pudiesen comer en la escuela. En el ámbito doméstico, la violencia aumentó. Brasil es uno de los países líderes en femicidios. Y en 2020 hubo incluso un aumento del 7% en la tasa de femicidios, según los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Y 66% de las víctimas son mujeres negras. La encuesta también reveló que cada 8 minutos una mujer, un niño o una niña o un adolescente es violado en el país. Por otro lado, estamos bajo un gobierno cuyos graves problemas son bien conocidos. Pero el asunto se pone aún más serio si observamos la situación en detalle. En medio de este panorama, el gobierno erradicó las políticas públicas
para combatir la violencia contra las mujeres, como las redes de acogida y asistencia social. Bolsa Familia es el mayor programa de transferencias monetarias del mundo, fue interrumpido. Así fue posible cambiar su nombre y adoptar criterios inciertos que aún no han sido aplicados. En cuanto a la salud pública, los más pobres, que en Brasil en su mayoría son personas negras, tienen dificultades para acceder al sistema sanitario, ya sea por hacinamiento o incluso por la falta de requisitos materiales para acudir al hospital. Ni hablar de la falta de acceso a medicamentos, una alimentación adecuada, etc. O incluso el acceso a la vacuna, ya que el criterio era que las personas de mayor edad deberían ser vacunadas primeros. Esto supuso la vacunación masiva de personas blancas mayores que viven hasta 20 años más que las personas mayores negras. ¿Qué significa eso? Pues una encuesta del Rede Nossa São Paulo identificó que en el municipio más grande de América Latina, la tasa de mortalidad de las personas negras era el doble de la tasa de mortalidad de las personas blancas. Así que es justo decir que las vidas están siendo jerarquizadas en tiempos de la pandemia, pero también generalmente. Entonces, no estoy de acuerdo con la idea romántica de que Brasil es un paraíso exótico. Es un lugar bonito y las personas viven en armonía. Y la idea de la democracia racial que fue establecido en Brasil era realmente, su objetivo era erradicar las perspectivas negras. Hay mucha gente que también no se identifica como negro. Entonces, la idea era muy sofisticada y la idea era no crear leyes para combatir la pobreza. La idea era, si no hay raza, si no hay diferentes perspectivas, ¿por qué necesitamos ideas progresistas? Entonces, los movimientos negras en Brasil eran muy importantes para visibilizar todas estas problemas, generalmente, ¿no? Entonces, hay racismo, por supuesto, en Brasil, pero el gobierno siempre decía que no hay racismo en Brasil para legitimizar sus políticas. Siempre ha sido un país racista y nunca ha habido políticas públicas para combatir este problema. Entonces, en Brasil hay una realidad bastante grave. Es una administración muy conservador y es importante analizar la situación actual, ¿no? Y históricamente es un desarrollo, o se puede observar un desarrollo en nuestro país. Hay diferentes intelectuales que siempre han dicho que es un país muy sofisticado e inteligente. Porque, y lo que quieren decir es que el gobierno siempre ha intentado invisibilizar estos problemas para al final poder decir que no hay problemas como el racismo. Es importante saber esto. Entonces, es muy importante valorar el trabajo de los movimientos negros porque fueron ellos que han visibilizado el racismo y todos los problemas relacionados. También han visibilizado
el racismo entre la población indígena y mucho más. Muchas gracias, Yamila. Vamos a tener suficiente tiempo como para discutir sobre tu ponencia junto a Vanessa y las demás que nos están escuchando. Oh, perdón, debo dar mis ideas acerca de la segunda pregunta. Sí, perdón, me quedé conversando sobre lo que había expuesto y me faltaba lo demás. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas psicosociales, pena y la desesperación que surgen de esta jerarquización? Creo que hay que discutir los daños psíquicos causados por el colonialismo. Creo que hoy en Brasil, y no solo hoy, sino también históricamente, hay muchos intelectuales que eran muy importantes y que discutieron esa dinámica del daño psicológico del colonialismo. Sin embargo, además de lo que ya hemos discutido aquí sobre la vida de las personas negras, que se volvió aún más precaria dado el aislamiento social, la pandemia nos llevó a utilizar aún más las redes sociales. Por supuesto, en estos tiempos fue muy difícil, sobre todo para los estudiantes de colegios públicos, tener acceso al Internet. La mitad de la población no tiene acceso al Internet. Entonces, en esta época fue muy difícil, sobre todo para estudiantes de las escuelas públicas. Pero dado el aislamiento social, tuvimos que usar más las redes sociales. Se multiplicaron el número de eventos culturales, de transmisiones en vivo o incluso de eventos académicos como el que estamos teniendo ahora. Así que tenemos que reflexionar sobre la rabia, la desesperación, la baja autoestima que aumenta en estos momentos tan duros que es la pandemia debido al uso de las redes sociales. Y también cómo eso impacta a personas de todas las edades, incluidos los jóvenes. Me gustaría presentarles un caso particular, si me permiten. Y de lo que también estamos trabajando en Brasil, que es la cuestión del daño causado por las redes sociales. Así que me gustaría presentarles este caso. El año pasado, una niña de 10 años fue violada por su tío y quedó embarazada. Les recuerdo, estamos en un país en el que cada 8 minutos una niña, un adolescente o una mujer es violada, la gran mayoría de las cuales son personas negras. En este caso, según la legislación brasileña, la niña tenía el derecho a un aborto legal. Sin embargo, tras las repercusiones en redes sociales, se produjo histeria sobre el asunto justo en las redes sociales. Quiero mencionar que solo en el caso del aborto en el caso de la violación, el aborto es legal, lo que en este caso aplicaba. Sin embargo, tras esas repercusiones que estaba mencionando y la histeria que se produjo en las redes sociales, que fue fomentado más que nada por una activista de extrema derecha que revelara en su cuenta de Twitter el nombre y la dirección del hospital donde estaba la niña. La ministra de Familia y Derechos Humanos, un cargo creado por el actual gobierno, movilizó al sector público para obligar a la niña y a su abuela a no seguir adelante con el procedimiento que habían planificado. El caso alcanzó una magnitud gigantesca y una multitud de personas se dirigió a la puerta del hospital para gritar a las enfermeras y a los médicos que estaban ahí. Y eso, recuerden, en la época del pico de la pandemia. Eso me sorprendió.
La pregunta era, ¿por qué esa red social permitió que ese mensaje, que es considerado un delito contra niños según la ley brasileña, adquiriera proporciones tan masivas? El mensaje que expuso el nombre de la niña solo se bajó de la red días después y por decisión judicial. En YouTube, esta misma persona empezó a hacer videos en directo reflejando el caso. Yo tomé este caso en una representación contra Twitter que ya se estaba desarrollando después de que mi hija fuera víctima de amenazas por el odio desenfrenado de esa red. Y bueno, la gente, al menos en Brasil, se pasa todo el día en las redes sociales, en el móvil. Y tenemos que denunciar la forma en que esas redes son contaminadas por la jerarquización de personas y enferman a sus usuarios. Este caso demuestra cómo la población negra de Brasil, y en particular las mujeres negras, son deshumanizadas con frecuencia en las plataformas de las redes sociales. De hecho, y estas empresas son, son de millonarios. De hecho, Luis Valerio Trinidadi, científico brasileño de la Universidad de Southampton, hace poco descubrió que las mujeres negras constituyen el 81% de las víctimas de racismo virtual en la plataforma Facebook de Brasil. Señaló que una de las posibles razones sería el resentimiento hacia la actual tendencia de movilidad social ascendente de las mujeres negras en Brasil. En Twitter, una encuesta de Amnistía Internacional reveló que el 80% de los tweets problemáticos son dirigidos hacia mujeres negras. A propósito de esta situación, me uní a otras organizaciones negras en Brasil, para presentar una demanda contra Twitter ante el Ministerio Público. Nuestro equipo jurídico, dirigido por el profesor Adilson Moreira, señaló la explotación generalizada del racismo y la misoginia en la plataforma. Sobre todo la explotación económica del racismo. Tras la presentación de la demanda, nos contactó la compañía Stop Hate for Profit, encabezada por la ADL, la Liga Antidifamación, y la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que tienen opiniones, muy similares a las nuestras sobre el odio en Twitter. A menos que haya una regulación de esos espacios para la protección de personas negras en general y de mujeres negras en particular, las redes sociales seguirán siendo un catalizador que produce consecuencias dañinas para los grupos sociales vulnerables. Así que decidí hablar sobre esta red porque en Brasil hay una jerarquización de la vida que traté de mostrar en ese tiempo muy reducido. Quiero hablar sobre la abolición de la esclavitud. Y desde entonces, muchas personas negras siguen viviendo en pobreza, son víctimas de violencia policial, y cada 8 minutos una mujer es violada en Brasil. Y la mayoría de ellas son negras. Las personas indígenas en Brasil luchan por su derecho a su terreno. Y todo eso está apoyado por el concepto colonial del orden para dehumanizar las personas negras e indígenas. Cada vez que hay una renovación de estos mecanismos, este sistema es reforzado. Entonces, hoy quiero hablar sobre cómo las empresas de las redes sociales acumulan la jerarquización de las vidas. Es un hecho
lo que ocurre en las redes sociales es traducido a las vidas reales de las personas negras. Y las empresas dan la posibilidad para generar mucho o logran generar mucho dinero a base de este odio y legitimizan la jerarquización de las vidas en Brasil a través de esos ataques en las redes sociales y también a través de los fake news, de las noticias no reales. Bolsonaro ha publicado muchos fake news en su plataforma y Bolsonaro no fue censurado por esas plataformas como Twitter. ¿Y por qué no? Cuando él dice que lo que realmente me parece loco, pero Bolsonaro dice cosas como las vacunas, como lo digo, las vacunas te van a volver en un crocodilo. Es extraño, es loco. O sea, ¿por cómo una vacuna va a hacer eso? Y nada pasa. Él puede escribir eso, puede subirlo a Twitter y ya está. Bolsonaro puede decirle a una mujer en el Congreso que la violación es porque la fue violada, porque porque usted tenía que ser así. Entonces las redes sociales permiten este tipo de ataques contra las mujeres negras y contra activistas, contra feministas. Y lo que el público no entiende es cómo ellos benefician de este odio. Y para terminar, quiero poner énfasis sobre cómo en Brasil no hay diversidad en la televisión. No hay una diversidad en los canales de televisión. Son algunas familias que son dueños de los canales de tele que controlan los medios y las concesiones públicas son entonces usadas para el fin de objetivos particulares, como por ejemplo para el objetivo de fomentar a los empresarios de Brasil. Entonces, si hoy prenden la tele en Brasil, van a pensar que están en Suiza, no van a pensar que están en Brasil. Hay una escasez de personas negras que se muestran en la tele. Pero más que nada, las narrativas no son distintas que las narrativas del poder. Entonces, ¿quién controla los medios en Brasil? Son más que nada los hombres blancos. Son hombres blancos que están institucionalizados a través de la política, los bancos, los que están en poder y controlan nuestro país. Y más que nada hoy en Brasil, la nueva iglesia pentecostal es dueña de los medios también. Y es un problema que tenemos que confrontar en Brasil. El canal de tele, el segundo más grande, es propiedad de un obispo de esta Iglesia Universal. Entonces es un proyecto de poder de la iglesia, de estar presente en la tele y también de introducirse a las políticas institucionalizadas. Tienen diferentes congresarios en diferentes posiciones de Brasil que son fomentados por ellos y son muy, muy bien representados en las favelas de Brasil. Entonces, las religiones negras hoy en Brasil, de las religiones de herencia africana, no es
perdón, la religión negra no es la religión de herencia africana, sino que es la religión evangélica. Entonces, voy a terminar con mi ponencia. Perdón, me salió un poco de lo que tenía planificado. Muchas gracias. De nada, Jamila, muchas gracias. Creo que especialmente las últimas preguntas se pueden relacionar muy bien con lo que decimos o hablamos la última vez. La última vez hablamos sobre el poder de los algoritmos y quién está detrás de todo, especialmente en tiempos de la pandemia, en el que estamos más dependientes de los medios sociales y los canales digitales. Pero primero me gustaría dar la palabra a Vanessa. Vanessa, voy a empezar con tu presentación, ¿vale? Pues gracias a Almut y gracias también a Jamila. Me encanta mucho dialogar contigo hoy y gracias también por esta intervención tan importante que nos ha explicado un poco más las consecuencias de la pandemia y también ha puesto todo esto en relación con las continuidades coloniales en Brasil. Gracias, por supuesto, también a esta serie de eventos tan importante. Me alegro mucho estar o hablar con colegas de Frankfurt, aunque solo sea virtualmente. Y agradezco especialmente a Almut Popinga por la buena comunicación y el apoyo durante la preparación de este panel. Y también muchas gracias a los y las intérpretes del colectivo Enterprise por la interpretación de este debate. Y quiero subrayar otra vez que es muy importante, sobre todo si hablamos sobre la abolición de barreras y obstáculos, la importancia de los idiomas es muy importante para crear accesibilidad. Yo creo que es una buena idea seguir con este concepto, ofrecer más traducciones al lenguaje hablado, pero también al lenguaje de signos. Hoy en mi intervención me gustaría reflexionar sobre algunas cosas y también reflexionar sobre la jerarquización de la vida en la pandemia. Pero no solo en la pandemia, sino también más allá de ella. Entonces, la jerarquización de la pandemia me gustaría relacionarla con las condiciones para la imposibilitación del respirar. Me refiero especialmente a los análisis de Franz Fanon y sus reflexiones, pero también mostraré por qué creo que es fundamental complementar sus análisis con perspectivas feministas y especialmente con las perspectivas del feminismo negro. Fanon argumenta en su análisis del colonialismo y se refiere especialmente al colonialismo francés. Dice que las formas de producir, la producción social, dice que los modos de producción y las racionalidades políticas del capitalismo colonial operan de forma diferencial. Pues él dice o muestra que la explotación en la situación colonial no opera simplemente a través de la abstracción del trabajo, sino a través de la producción social de la diferencia. En el sentido de una tradición radical negra, como la denomina Cedric Robinson en su obra Black Marxism, Fanon sostiene que no solo la riqueza de Europa, sino también
la facilitación de la relación salarial, es decir, del trabajo libre, que al mismo tiempo es no libre, depende de la sobreexplotación racializada en las plantaciones y en las colonias. Pano muestra entonces que las condiciones de vida en las situaciones coloniales está dependiendo de la condena o las condenas o los condenados en las plantaciones. Se refiere a la policía, la subjetivación y los procesos de subjetivación, pero también cuestiones de poder. Por ejemplo, dice que la policía en la situación colonial siempre es violenta y no se puede separarlo o separarla del militar. En una de sus obras más importantes, Los Condenados de la Tierra, escribe entonces: el mundo colonizado es un mundo en compartimientos. La línea divisoria, la frontera, está indicada por los cuarteles y las delegaciones de policía. En las colonias, el interlocutor válido e institucional del colonizado, el vocero del colono y del régimen de opresión, es el gendarme o el soldado. En los países capitalistas, entre el explotado y el poder se interponen una multitud de profesores de moral, de consejeros, de desorientadores. La enseñanza religiosa o laica, la formación de reflejos morales transmisibles de padres a hijos, la honestidad ejemplar de obreros condecorados que después de 50 años de buenos y leales servicios reciben una medalla, el amor a la concordia generalmente fomentado y todas esas formas casi estéticas de respeto al orden establecido crean una atmósfera de sumisión y renuncia en torno a los explotados que facilita considerablemente el trabajo de las fuerzas del orden. En las regiones coloniales, por el contrario, el gendarme y el soldado, por su presencia inmediata, sus intervenciones directas y frecuentes, mantienen el contacto con el colonizado y le aconsejan a golpes de culata o incendiando sus poblados que no se mueva. Lo que me parece tan significativo de este pasaje es que Fanon aborda particularmente el funcionamiento diferencial de policiar y también echan vistazo a las diferentes formas de violencia policial. Entonces dice que en la situación de emergencia para algunos es la situación normal y general para otros grupos. Y no funciona a través del disciplinamiento y la autodesignación, sino más bien es comunicada de forma directa. Pues no me interesa una representación lineal de las continuidades coloniales, pero esta cita me parece muy importante y me parece importante ponerla en el contexto postcolonial. Entonces no podemos ver que no son las mismas formas, pero sin embargo me parece importante darse cuenta de que en los barrios de los trabajadores racializadas en Francia, por ejemplo, o en Portugal, pero también en los barrios de los trabajadores racializadas en Brasil o los Estados Unidos, la policía siempre está relacionado con violencia. Podemos ver entonces una continuidad de esta forma de policiar. Entonces, podemos ver una historia continúa o una historización de la violencia policial y también sus técnicas de castigo. Unas
aspecto de la obra de Fanon que en cuanto a esto es de especial importancia para la actualidad es su análisis de la imposibilitación del respirar. Para su análisis de los condenados, como él los llama. Y es importante para mí subrayar que no es una categoría de identidad para Fanon, sino más bien una condición. Entonces, este concepto de estar condenado es una condición y él utiliza la metáfora corporal de la respiración o la imposibilitación de respirar por muchas razones. Él escribe, y es una cita en inglés, en estas condiciones, la respiración del individuo es una respiración observada y ocupada, es una respiración de combate. Entonces, la respiración del combate encarna las dificultades para respirar, el jadeo, el estrujamiento de la provisión de aire, la falta de aire, el ataque de pánico, la lenta imposibilitación de respirar debido al dolor transgeneracional, al racismo ambiental, a la rápida muerte por asfixia mediante la obstrucción de las vías respiratorias por el agua al ahogarse en el Mediterráneo negro. La respiración es una forma esencial del intercambio con y en el mundo de relacionalidad. La respiración es una condición para la sociedad y para estar en contacto con el mundo humano y no humano. Al mismo tiempo, cada vez que inhalamos, es decir, cada respiración, es un nuevo comienzo y contribuye a la creación del mundo, si partimos de la filosofía de Aron. Para Fanon, el respirar o la imposibilitación de respirar es por tanto más que una metáfora. Más bien, describe una condición histórica y materialista que está intrínsecamente entretejida con el capitalismo racial y es producida por él. La imposibilitación del respirar por muchas razones también se refiere en su conocida frase. Si nos rebelamos, no es por una cultura en particular, sino por muchas razones, o en más de un sentido de la palabra. Y es que simplemente ya no podemos respirar. El año pasado se condensaron las imposibilitaciones del respirar por la policía y la imposibilitación del respirar por la pandemia o por un virus que es el efecto y no el origen de una crisis. La pandemia ha convertido la falta de aliento, la respiración de combate, en una condición global, pero de forma diferencial, como lo son el policial, las fronteras y el militarismo, afectando más duramente a los trabajadores raciales y los países dependientes del sur y a los que están bajo el embargo del imperio. Los trabajadores indispensables, en paréntesis, en su mayoría racializadas, inmigrantes, entonces las personas que trabajan en los supermercados, el transporte público, los cuidadores de todo tipo, los trabajadores de la agricultura, de la industria alimentaria, son estos trabajadores que no solo son indispensables para la reproducción social de la sociedad, sino que también están desproporcionadamente expuestos al virus y, por tanto, a la muerte prematura. Y esa muerte prematura también es la realidad. Mientras algunos de nosotros podemos trabajar desde casa, y aunque a menudo en condiciones difíciles y sobre todo a base de diferencias según género, los demás están confinados a una forma de esencialidad que no tiene valor. Me refiero a las personas pobres, las trabajadoras racializadas, inmigrantes,
las personas en situación de calle, las personas ilegalizadas. Estas personas al mismo tiempo son consideradas material para la producción de valor. Están detenidas en campamentos, prisiones o cárceles y consideradas innecesarias. A veces están sometidas a ambas situaciones. A nivel mundial, y creo que esto ya es realidad, existe el peligro de que el nacionalismo de las vacunas, la industria farmacéutica mundial y los derechos de propiedad movilicen aún más la salud como vector en una línea de color en la sanidad global. Y esta línea recorre las geografías neocoloniales, así lo diría W.E.B. Du Bois. Los países del sur global, como Sudáfrica, piden a la comunidad internacional que les dejen respirar y que renuncien a las normas de propiedad intelectual para las vacunas COVID, mientras que la propia respiración parece haberse convertido en mercancía. Hay una tercera nación del no respirar, de la falta de aire, que está estrechamente ligada a las dos primeras, la carcelaridad y la política racista capitalista de la pandemia. Y esta tercera noción de no respirar, que está tan conectada a la policía racista capitalista, es la respiración del medio ambiente, de la tierra, y otra vez en más, en un sentido de la palabra. En la obra de Fanon, esta tercera forma también se aborda implícitamente. Para Fanon, la condición de los condenados de esta tierra, está también ligada a la condena de la tierra. La contaminación, los combustibles fósiles y el carbono condenan la tierra y su clima, no solo creando un desequilibrio, sino destruyendo las relaciones entre los elementos, entre las ecologías y entre las interacciones humanas o no humanas. Los océanos y los bosques también sufren por la falta de oxígeno. Es una causa de la producción de dióxido de carbono de los humanos. Y así se crean zonas muertas en los mares o zonas de un mínimo de oxígeno en los mares de nuestro planeta. Entonces, el mar corre el peligro de asfixia, la falta de aire en más de un sentido de la palabra. A medida que aumenta el calor, a la gente en muchas partes del mundo les cuesta respirar, especialmente a lo largo de las geografías globales postcoloniales de desigualdad. Las sequías, los incendios, como ocurren llamas en Madagascar, y el inmenso calor son también efectos de un mundo al que solo le queda la respiración de combate. Además de analizar la imposibilidad de respirar en más de un sentido de la palabra, Fanon también puede ser útil de otra manera. Abandonemos esta Europa, escribe al final de Los condenados de la tierra. Abandonemos esta Europa en la que no se deja de hablar del ser humano y sin embargo se asesina a la gente ahí donde se la encuentre, en cada esquina de sus calles, en todos los rincones del mundo. En esta situación, Europa no denomina simplemente un lugar, sino que Fanon se refiere más que nada a una forma específica de vivir, producir y también de relacionarse, una forma que es colonial e imperial y que se ha globalizado ya hace tiempo. Entiendo el abandonar Europa no como un proyecto antieuropeo, sino es un proyecto que se resiste a los ideales y conceptos políticos europeos, que siempre se basan en las exclusiones necropolíticas, los derechos humanos, la democracia liberal, los convenios sobre refugiados, la ciudadanía, las naciones y otras. Y esa resistencia que es el abandono a Europa no solamente es una resistencia contra estas racionalidades, sino es un proyecto que toma rumbo hacia nuevos modos de producción y plantea alternativas para las formas de relacionarse. Los problemas y las crisis fundamentales a los que nos enfrentamos hoy en día, que son en sí mismos efectos de ciertos modos de producción y ciertas formas de vivir,
Eso significa que vivimos en un tiempo donde hay una conexión muy profunda entre ambas cosas. También de la lógica del capitalismo racializado, de género, de la explotación y destrucción de los recursos naturales y entornos. Todas estas crisis que estamos observando al momento no toman la forma, no pueden solucionarse mediante formas de inclusión liberal, como la inclusión en los regímenes de ciudadanía. Abandonar Europa en el sentido de Fanon significa romper con las categorías políticas y sociales básicas, con las economías y las relaciones, y al mismo tiempo diseñar mundos nuevos. Y aunque Fanon nos enseña aquí algunas cosas y lo hace con previsión, ignora asuntos esenciales en su análisis cuando se trata de abandonar Europa o incluso de la política del respirar. Es decir, que las imaginaciones y las prácticas de mundos nuevos y de las formas de relacionarse durante mucho tiempo ya se han puesto a prueba a pequeña escala. Históricamente, en los quilombos y los marrones, Yamila había mencionado los quilombos, que es el contexto de Brasil. Las resistencias pequeñas, no solo grandes, que más que nada son feministas. Y tomamos una perspectiva histórica, los quilombos y los marrones, que eran lugares donde la gente se salía de la esclavitud y trataban de formar una sociedad. Esos son ejemplos muy importantes de las resistencias de las que estoy hablando, pero también las revoluciones. Y para mí es muy importante decir que no hay un proyecto de resistencia sin una contribución feminista, pero sin crear una base para la posibilitación de esta revolución, que es el trabajo que muchas veces se hace invisible, pero que facilita esa revolución. Hoy esos proyectos abolicionistas y de resistencia también se encuentran en las resistencias diarias de, por ejemplo, las iniciativas autoorganizadas de refugiados. O como por ejemplo Refugees for Refugees o la Red de Solidaridad con las Migrantes o Women in Exile. Y sus luchas contra los campos, el aislamiento, los regímenes fronterizos y por estructuras de apoyo, atención sanitaria, por un buen trabajo que es buen remunerado, la libertad de movimiento y una vida digna. En el contexto no solo de las protestas contra el policial, sino de las prácticas de atención a los criminalizados y encarcelados. También en el contexto de la resistencia de los protectores del agua, las activistas para el clima del sur global, que incluyen las continuidades coloniales en su reflexión sobre el cambio climático provocado por los seres humanos. También se encuentran en las campañas y las protestas de feministas africanas que tienen un plan de recuperación COVID y en él incluyen diferentes conexiones para un mundo postcolonial donde el respirar se divide de forma horizontal y no en una jerarquía. También se encuentran en alternativas para relacionarnos con el mundo humano y no humano, una preocupación abolicionista por el mundo que al mismo tiempo no romantiza al trabajo de cuidado que se ha hecho invisible, sino que exige que se comparta. La ira, el dolor, la preocupación por el mundo, los efectos y los sentimientos son, por tanto, parte especial de estas políticas del respirar y de la vida. Siento que es genial que el Black Lives Matter movimiento habla de esta conexión con el amor, como en una carta de amor a las personas negras. Amor es parte de los movimientos negros de resistencia,
Y siempre lo ha sido, siempre ha desempeñado un rol muy importante. Y creo que con el West lo ha dicho de una muy buena forma. Con su situación, justicia es como el amor se ve en público. También lo vemos en las políticas de memoria, que siempre son una forma de relacionarse y de mantenerse en relación con los que son condenados de diversas formas. Y no solamente en cuanto a políticas domésticas y la imaginación de la vida de respirar, sino que deben también incluirse en los imaginarios de la vida y del respirar. Muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Al final ya has hecho una referencia a resistencias y también intentos de rediseñar el mundo y superar las condiciones actuales. Pero primero me gustaría preguntarte otra pregunta. Entonces, referiste a las continuidades coloniales y también habéis dicho que hay que poner todo en relación con el género. Y tú también hablaste de una geografía neocolonial. Hablaste de una línea sanitaria de color que se puede ver con los derechos de patentes y los derechos de propiedad, etc. Y me parece muy interesante si veo los ejemplos que presentaste tú, Yamila, con el gobierno brasileño. Entonces, esta línea se puede ver en el doble sentido. O podemos hablar de una jerarquización global de vidas, pero también de una jerarquización local, una lógica local. Entonces, una jerarquización que tiene lugar dentro del Estado Nacional. Tiene como una doble lógica, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar que las personas que se ven afectadas por la desigualdad interseccional que acabaron de describir, ¿cómo experimentan y procesan estas personas las pérdidas e injusticias? Pues en Brasil, no solo en Brasil, pero como feminista, negra, afrodescendiente, estamos debatiendo mucho cómo abordar este problema. En Brasil es muy difícil para la gente entender todo eso. Hay muchos teóricos que han escrito mucho sobre este tema. Son pioneros. Yo tuve la oportunidad hace 4 años de trabajar en la administración pública. Y para las feministas negras, la interseccionalidad no solo es una teoría, sino debe reflejarse en las políticas públicas también. Pero poner o establecer esta idea en Brasil es muy difícil. Siempre se dice que el gobierno hace política para todos, pero ¿a quién se refiere con todos? Y hoy en Brasil también en los partidos progresistas es un debate bastante difícil. Hablar sobre la raza, el origen, no es algo específico. Hablar sobre la raza o sobre race es hablar sobre una estructura de opresión.
No basta con crear una secretaría para mujeres o poner mujeres en posiciones altas. Pero si hablamos sobre race y donde encontramos race, es importante hablar sobre la escasez de viviendas, sobre el sistema sanitario. Y se trata de mejorar las vidas de las personas, de mejorar el sistema educativo. Son todas estas cosas. Normalmente son las personas blancas en posiciones de liderazgo, y entonces muchas veces estos debates son muy difíciles porque la gente no puede entender la realidad de muchas personas. Y el problema en Brasil también es un problema de clase. Es un problema de clase, de género y de race. Entonces, todas esas opresiones deben ser como, hay que pensar de todas estas formas de discriminación en conjunto, porque actúan en conjunto. Para nosotras como mujeres negras es entonces muy importante hablar sobre la interseccionalidad de todo esto, porque es nuestra realidad de vida. Os puedo dar un ejemplo. Hay una ley en Brasil que criminaliza la violencia. Y creo que se estableció esta ley hace 10 años y investigó entonces un mapa de violaciones. Y durante esta investigación se podía ver que durante los 10 años de esta ley había un aumento de asesinatos de mujeres. Entonces, la tasa de mujeres blancas que fueron asesinatos bajó en 10%, pero el número de mujeres negras que fueron asesinatos aumentó. Entonces, lo que ha quedado claro que no incluyeron suficientemente el marcador o la perspectiva de la raza. Muchas mujeres negras viven en barrios pobres. Muchas de estas mujeres no confían en la policía porque es la policía que mata a sus niños y niñas. Estas mujeres no pueden llamar a la policía en casos de emergencia. Contactan a sus vecinos. Entonces, es una situación completamente diferente que no se puede comparar. Muchos de los centros que ofrecen apoyo a las mujeres en estas situaciones están en el centro. Entonces, en una ciudad como Sao Paulo, que es una ciudad gigante, hay la siguiente situación. Muchas veces las mujeres afectadas no tienen dinero para usar el transporte público para llegar a los centros de ayuda. Entonces, no solo es un asunto legal, no basta crear leyes, pero hay que pensar más allá de las leyes. Necesitamos entender la realidad de estas mujeres. Si no pensamos en su realidad, estas mujeres van a continuar ser invisibles. Y como Leila González lo dijo, hay que cambiar la política de forma holística. Hay que pensar también en las dependencias locales. Para Leila González era muy importante valorar lo que estamos haciendo en Brasil, las feministas negras, y creó entonces un concepto muy importante que dijo que es muy importante valorar las contribuciones de las mujeres negras e indígenas. Es importante establecer luchas transnacionales.
hay que incluir las personas del sur global. Y dijo también que no se trata del hecho de que no podemos aprender nada del norte global, sí que podemos aprender del norte global. Pero muchas veces no vemos el potencial, y si hablamos sobre el sur global, solo hablamos sobre lo que necesita, pero nunca pensamos en lo que puede darnos en el sentido de teoría, ideas y propuestas concretas. Y Leira González entonces reflexiona mucho en portugués, entonces no es muy popular o conocida globalmente, pero es una persona muy importante. Entonces, Leila González siempre ha dicho que la interseccionalidad es la única forma de rediseñar y reconstruir el mundo. Y siempre se refería a la gente de las diásporas que viven en otros países y qué importante es incluir a los pensamientos de esta gente en la política, en la teoría. Muchas gracias por la pregunta y también muchas gracias por tus ideas, Jamila. Creo que lo único que quisiera añadir acerca de cómo vivimos y experimentamos la realidad de forma distinta. Claro, y las personas que son discriminadas por varios marcadores, no somos un grupo homogéneo, pero lo que se me llegó a la cabeza en el análisis de los grupos empobrecidos y racializados en el sur global, pero también de las redes abolicionistas en Sudáfrica y en Brasil y en partes de África Occidental, era que esa noción de que la crisis no es algo nuevo. Primero, esta pregunta, ¿para quién la crisis es algo nuevo y para quién es una amenaza a la vida? ¿Y para quién la crisis les está afectando hace mucho tiempo, como lo dijo Fanon? Por siglos. Y yo me enfoco en cómo las personas expresan esas ideas. En partes del sur global y los Estados Unidos he visto pancartas que decía no hemos perdonado por el caso de Haití. Y encuentro importante recordarnos de eso, de que las luchas negras tienen una historia muy larga, y de tomar en cuenta esta genealogía. Y vuelvo a la cuestión, ¿para quién esa crisis es algo nuevo? También en cuanto al manejo de la crisis, el manejo de epidemias, si pensamos en Ebola, y lo vemos en Sudáfrica, de cómo se habla sobre Sudáfrica, en vez de por una vez, por lo menos, reconocer los logros y reconocer que hay expertos sudafricanos, también debido a la necesidad de tratar con las epidemias. Y es por eso que lo encuentro muy importante cuestionarlos qué tipo de crisis estamos viviendo aquí y allá. Y en cuanto a las relaciones del norte y sur global, que obviamente están configuradas por el postcolonialismo. Acabo de ver la pregunta aquí en el chat, que sí es una consecuencia directa. No creo que sea así, pero creo que es como una reconfiguración
Y eso sería una pregunta para Almut. En la formación de teoría del sur y norte global, que también hay una conexión transglobal en el norte y en el sur, pero también es una configuración que es epistemológica. Y creo que Fanon ya lo tiene incluido en su trabajo, en su crítica de la bourgeoisie. Y eso en tiempos en los que los países africanos aún no habían llegado a la independencia. Eso solo me viene a la cabeza porque acabo de ver la pregunta de la localidad. Cómo es la relación entre lo global y lo local, y eso está incluido en lo que acabo de mencionar, pero creo que cómo esto es vivido y es superado, lo vemos en dimensiones y prácticas muy distintas. Creo que las protestas del año pasado han llegado a un nivel muy rápidamente y de una forma muy interesante. En muchos contextos fue incluido. Y Jamila había mencionado que el rol que desempeña Brasil en la cartografía de las luchas negras, creo que en este asunto es interesante como podemos observar en los contextos históricos negros que no solamente se trata de Estados Unidos, sino también tiene que ver con las geografías carcerales. Y claro, los efectos del trauma desempeñan un rol importante. Yo veo, por ejemplo, Recall y Response, que los nombres se llamen en voz alta y que haya una respuesta en voz alta. Y creo que es un término muy bonito y es una forma de articular la tristeza. En esa noción de elevar y de conectar las imágenes de las personas que han sido matadas y que eso se ponga en relación con la violencia policial, pero que también se relacione con las víctimas del COVID. Creo que en eso se demuestran las dinámicas del luto, del relacionarse, y creo que tienen una función esencial. También quiero mencionar de que no solo se trata de la protesta, no solo se trata de lo que está pasando en la calle, de lo que es visible, sino también de la cuestión quién lo posibilita, quién trabaja en el trasfondo. Para mí, el activismo comunal es una forma del trabajo care, del trabajo de cuidado. Entonces, la pregunta, ¿quién cuida a los niños? ¿Y quién se ocupa de la seguridad que es necesaria en las protestas, como lo hemos visto? Había personas cuyo trabajo era distribuir mascarillas, por ejemplo. También había personas que juntaron los contactos personales de las personas que estaban presentes en caso de un brote COVID, y todo eso requiere organización. Y eso no solo ocurre en las calles durante la misma protesta. Y claro, también el apoyo por los familiares. Jamila lo había mencionado, es una forma estratégica de cómo usar la ley de movilizar a las comunidades. Pero también se trata de juntar las configuraciones relacionales. Lo que es importante es que el luto no solo es algo que debería publicarse en las protestas o en la cultura de memoria, sobre todo cuando estamos hablando de las pérdidas debido al COVID, debido a la violencia policial. Son formas transgeneracionales de luto que siguen existiendo en el futuro y que tienen una historia.
vemos que es una violencia que va más allá del individuo y que a veces son conectadas con un tipo de violencia que es muy lenta y que causa dolores por la pérdida de estas vidas. Hemos visto en el caso de Rijalo, es una persona que ha muerto de forma prematura. Y en el caso de Orijalo, la madre dice, se dice que la madre de Orijalo murió por un corazón partido. Y creo que así hay una continuación de la violencia. Entonces, parte de nuestro trabajo, nuestro activismo debe ser el apoyo en el proceso de luto de estas personas. Y he hablado mucho ahora, perdón. Todo es muy interesante también. La condición de la continuación de la violencia, eso me pareció muy interesante y que dijiste que la crisis no es algo nuevo. En muchos contextos, también en el contexto que estamos discutiendo, el contexto postcolonial y de continuidades también en cuestión de género, la crisis es más bien una crisis permanente. Tú has hablado de un catalizador y mucha gente lo ha dicho, que la crisis es un catalizador que afecta a estructuras que ya estaban en crisis antes de la pandemia. Y tú habías mencionado, Vanessa, la pregunta que vimos en el chat y quisiera incluir más preguntas del chat. Veo que hay varias. Quisiera dar la palabra a mi colega. Mirko Boll. Muchas gracias a la ponente con mi colega Miriam Shura. He contado las preguntas del chat y quisiera mencionar dos de esas preguntas y hacérselas a ustedes. Primero es que las redes transnacionales y las organizaciones transnacionales del luto transnacional, la jerarquización de la vida y la subjetivación de los colonizados, ¿cómo podemos relacionarlo con el lugar donde estamos? Se había mencionado en los medios brasileños, es una pregunta para Yamila, en los medios brasileños se había mencionado las matanzas de Hanau. Y es posible para las personas en Brasil enterarse de que haya violencia policial racista en Alemania. Y una pregunta para las dos, ¿cuáles son las posibilidades de autoorganización que pueda haber más allá, que pueda haber en contra de la violencia policial? ¿Cómo podemos organizar la protección también más allá del marco legal? No entendí muy bien la pregunta, ¿la pueden repetir? ¿Se trata de la autoorganización transnacional o la autoorganización en general en contra de la violencia policial? La primera pregunta era si en Brasil hay cobertura medial del atentado de Hanau. Ya entiendo. Es una pregunta muy dura porque a veces las preguntas que son víctimas de ese tipo de violencia no entienden que es por el racismo, que la guerra contra las drogas en realidad es una guerra racista. En Brasil hay programas en la tele que son muy populares y que todos los días, durante horas, estamos hablando de 4 a 5 horas, montan como un espectáculo de esta violencia. Van a los barrios malos, en paréntesis, para
detener a los malandros y la criminalización de las personas negras en Brasil es muy naturalizada. Eso no significa que esas personas que son víctimas de la violencia policial entiendan que, haya, que ese sea un tema. Es un grupo casi exclusivo que se organiza en cuanto a eso y es difícil de crear conciencia sobre el asunto porque la seguridad pública en Brasil es un tema de muchos de que tenemos que hablar en Brasil. Pero nuestra administración es muy conservadora y entonces la atención de personas y esta narración de que a las malandras nos metemos en las cárceles es parte de ese gobierno. Entonces, encontrar a una persona que Bolsonaro tiene razón no es fuera de lo común en cuanto a este asunto. Es una discusión muy difícil porque las personas no entienden la relación entre estos temas. Para otro mundo, todos los días en la tele vemos estos programas. Pero aún así hay grupos muy importantes en Brasil que organizan las discusiones. Son personas que vienen de las favelas y que discuten estos temas con las mismas personas que viven en las favelas. Son especialmente los jóvenes negros que salen a las favelas, entran a las favelas y hablan sobre esos temas. Y dicen, no es porque tu vecino sea un malandro, sino vive en una situación que es más compleja que eso. La culpa no tienes tú por no ser por no tener tu red potencial, sino que hay un proyecto histórico de la criminalización de las personas negras. El Estado de Brasil desde siempre ha tratado de evitar que creamos una conciencia sobre este asunto. Aún hoy en día no hay medias democráticas en Brasil, entonces es difícil tener esas discusiones en los medios. No recuerdo haber tenido o visto una discusión así en un programa de tele popular. Cuando George Floyd fue asesinado, fue horrible lo que ocurrió. En Brasil, obviamente, había mucha conmoción. Muchas personas fueron muy afectadas. Solo para que entiendan cómo es la gente en Brasil, les voy explicando. En Brasil, mucha gente se metía a las redes sociales y decían, y eran gente blanca, perdón, en los medios sociales que decían, hoy lo lamento, y el asesinato de esa persona nos causa mucha pena, y eso salió en la tele por horas. La cobertura en los medios sociales era muy masiva en Brasil en este caso. Pero una semana antes del asesinato de George Floyd, un joven fue asesinado por la policía en una favela de Río de Janeiro. Estaba en su casa, dentro de su casa, por el confinamiento social, por la pandemia, y la policía lo que hizo era que entró a esta comunidad para detener y confrontar los narcotraficantes que supuestamente vivían ahí. Y este joven fue asesinado y él falleció en su casa. Y eso fue justo una semana antes de George Floyd, que este niño fue asesinado por la policía. Los
los policiales. Entonces la discusión pública era que era un error de las policiales, que eran personas buenas y que era culpa del joven. Entonces cuando George Floyd murió aquí en Brasil era horrible, la reacción era muy fuerte, hubo protestas, pero son los mismos medios que ignoraron el caso de este joven que fue asesinado por la policía brasileña, que se llamaba Jean Pedro. Entonces decían en Brasil que la violencia policial es un problema de otros países, no nos afecta aquí. Pero cada 3 minutos un hombre es matado en Brasil. Y esa policía que más asesina a estas personas, y los policiales que asesinan a las personas en el mismo lugar a veces. El Estado entonces financia una guerra contra las personas pobres, pero las personas en Brasil no entienden que eso sea el caso porque es una discusión académica en Brasil que se tiene en ciertos ámbitos y no tenemos el poder de hablar sobre eso en público. Entonces, una conversación muy difícil en Brasil. Y aunque el Partido Obrero estuvo en poder en Brasil y hubo muchas políticas muy importantes y muchas mejorías, eso no lo quiero negar, pero aún durante esa administración hubo un incremento de la encarcelación. Aún cuando tuvimos un Partido Obrero en el gobierno, hubo un aumento de la encarcelación de personas negras. Entonces tenemos que apoyar estos grupos en Brasil que hacen ese trabajo duro para crear conciencia, para luchar contra la administración, que organizan manifestaciones y tratan de hacer entender a la gente que la criminalización de las drogas en Brasil equivale a la criminalización de las personas negras. Y es una tarea enorme. Y creo que como país tenemos que apoyar a estos movimientos, a estos grupos que hacen un trabajo tan duro. ¿Puedo añadir una cosa? Es que me parece muy importante la pregunta de Julia y no sé cómo se habla en Brasil sobre el asesinato de Hannah o si la gente incluso habla sobre el acontecimiento o no. Yo creo que la pregunta en qué medida las fronteras nacionales también existen dentro de Europa es importante porque, por ejemplo, muchas personas en Francia no conocen los nombres de los asesinatos en Hano, pero sí que conocen el nombre de George Floyd. Y no quiero criticar esto, pero yo quiero complementar una cosa porque con referencia al asesinato de George Floyd también tenemos el poder imperial de los Estados Unidos. Entonces, esto se puede relacionar muy bien con lo que he dicho. Debemos preguntarnos quién es el George Floyd de Brasil, por ejemplo, quién es el George Floyd de Alemania, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos es un cierto horizontalismo en nuestras luchas y cómo se pueden relacionar nuestras luchas. Y es también una pregunta de la organización de las posibilidades que veo. Una pregunta que me he hecho muchas veces es el asesinato de los Black Lives Matter movimiento
surgieron muchos grupos que antes han sido invisibles que se involucraron a las protestas. Y es la primera vez desde hace mucho tiempo que podemos ver protestas globales de este nivel, no solo en Europa, sino en otros países de, por ejemplo, Latinoamérica, de África Occidental, en el Caribe, por ejemplo. Entonces, me he preguntado cómo puede ser un internacionalismo postcolonial. Porque, Yamilo, como acabas de decir, o sea, la guerra contra las drogas, siempre una lógica racializada. Siempre se trata de como criminalizar y controlar diferentes grupos de personas, como por ejemplo el grupo de las personas negras. Y esto es importante también si abordamos la cuestión de la resistencia en el siglo XXI. Yo creo que abolicionistas como Ruth Bader Ginsburg, por ejemplo, han mostrado muy claramente que no se trata solamente de cuestiones de la clase obrero. Y he hablado con muchos estudiantes. Muchos jóvenes me han dicho que lo que experimentan es la opresión por la policía, y esto no me sorprende. Entonces, la policía es un punto de cristalización para las protestas de resistencia. Pues yo pienso que hay mucho más que hacer para transnacionalizar el proceso. No es posible adaptar o traducir todo de los Estados Unidos a nuestro país a través de los océanos, por ejemplo. Este concepto de call and response, es importante que tenemos algo así también de forma nacional y de forma transnacional. Y otra cosa importante es recordar o la memoria de forma transnacional. Muchas gracias a ustedes, Vanessa y Yamila. Es muy difícil para mí intentar finalizar este evento porque todo ha sido tan interesante, fascinante, lo que han dicho. Y Vanessa, acabas de mencionarlo. Perdona, he tenido un problema con la traducción. Voy a decirlo otra vez, es difícil para mí finalizar este evento, concluir todo, pero me gustaría concluir con la última pregunta. Y se trata de los puntos de fuga de solidaridad. ¿Cómo podemos superar esta jerarquización de las vidas? Vanessa, tú hablaste de los momentos transnacionales de traducción o de transferencia, pero me gustaría también dar la palabra a ustedes para sus últimos o últimas palabras. Pues publiqué muchos libros en Brasil con autores negros. Y para mí también es importante publicar de autores que provienen de diferentes regiones, del norte de Brasil, del noroeste, de diferentes regiones en general. Muchas veces en Brasil solamente podemos valorar a autores que vienen del sureste. Y esto también tiene que ver con una continuidad colonial.
Pero es muy importante conocer autores que vienen de otras partes de Brasil. Y para mí, como editora, es importante hacer esto. Y el año que viene vamos a publicar libros que son escritas de feministas de la India. Y vamos a publicar también libros de feministas y mujeres del Caribe. Para mí, como autora afrobrasileña, es importante tener acceso a todas esas oportunidades, y para mí también se trata de solidaridad. Yo estoy aquí y tengo problemas hablar inglés, pero yo sé que solamente estoy aquí porque sé hablar por lo menos inglés. Y en Brasil, aprender otro idioma es difícil porque necesitas dinero para pagarlo. Nosotras no aprendemos el inglés o el español en las escuelas como segunda idioma. Entonces, aprender otro idioma es algo que solo la clase media o alta puede pagar. Entonces, estamos en América Latina, pero somos el único país que no sabe hablar español. A veces no estamos capaces de comunicar con feministas en otros países, de la Argentina, por ejemplo, porque hablan otro idioma. Y es una barrera, un obstáculo. Y mucha gente piensa que el español y el portugués son similares, pero realmente son muy diferentes. Entonces, el idioma es importante, superar las barreras lingüísticas es importante. Porque puede ser que vives al lado de teóricos importantes, pero no pueden comunicar porque no hablen el mismo idioma. Entonces, yo trabajo en varios proyectos y uno de mis objetivos es internacionalizar estos proyectos y también los libros. Y hoy, 5 de nuestros autores fueron traducidos al francés. Para mí es importante hacer visible a estos autores y autoras en otros idiomas. Entonces, esta forma de solidaridad es importante. Es importante de intercambiar todo lo que sabemos. Y es algo en el que debemos pensar más. Y para finalizar, hay como importantes redes de solidaridad en América Latina, como la Latin America Association of Feminists. En 1985 hubo una convocatoria muy importante de feministas América Latina, y para mí es importante conocer esta historia, porque el feminismo no es algo nuevo. Antes ya había gente que intentaba crear estas redes, y no solo aquí en América Latina, sino que también en los Estados Unidos o en Alemania o en general. Entonces es importante conocer la historia. Y hay una religión en Brasil. Muchas de las mujeres o feministas negras son del candomblé, o pertenecen a la religión del candomblé. Entonces, también hay las orillas, y para ellos es muy importante intercambiar todo lo que saben. Entonces dicen, si te doy algo, entonces la lógica del colonialismo es tomar sin darte algo
Entonces, queremos superar este concepto de tomar de la gente sin darles algo que pueden usar. Entonces, para nosotros es importante no solo tomar, sino intercambiar y cambiar en general. Y entonces, algo que también digo a mis hermanas en los Estados Unidos, digo siempre, vuestras obras han sido traducidas al Brasil, ahora es tiempo de traducir las obras de Brasil al inglés. Y decidimos traducir a las obras de Angela Davis hace algunos años. Y sí, las universidades, los profesores, en general es importante tener este intercambio. Es importante usar lo que los candomblé o las orishas nos han enseñado. Entonces, lo que queremos es distribuir la solidaridad y también rediseñar y reestablecer la humanidad. El idioma es una barrera que tenemos que enfrentar para entonces reconstruir la solidaridad. Muchas gracias. Hoy hubo un par de problemas con la interpretación. No sé si esas fueron las preguntas que ustedes esperaban. Hubo unos problemas en el entendimiento. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo ahora. Como estamos en una situación muy difícil en Brasil, es tan refrescante estar en un intercambio como este con ustedes. Entonces, solo nos queda darles la palabra a ustedes, Yamila y Vanessa. Vanessa, si quieres, puedes añadir algo más, pero no hay mucho tiempo. Y luego vamos a terminar. Lo que Yamila acaba de decir en cuanto a las conferencias feministas, creo que es algo que a mí me parece muy importante pensar qué significaría una nueva dimensión transnacional, un feminismo transnacional. Y creo que en las luchas por el clima hay tendencias para eso. Creo que hay que rebasar eso. Pero creo que la transnacionalidad solo puede ocurrir así, de establecer redes y reactivar y reestablecer redes. Y encuentro que hay movimientos que unen estas tendencias. Por ejemplo, movimientos para refugiados demuestran que también se organizan contra la guerra. Y son más que nada los movimientos feministas que también demuestran cómo la violencia interseccional tiene que ver con eso. Y cómo el cambio climático tiene que ver con eso. Tenemos tendencias que no solamente piensan las categorías de forma interseccional, sino también las luchas. Y creo que hace falta más que solo escuchar. Entonces, preguntarnos qué significa apuntar nuestras ideas, no solamente seguir, sino es un compromiso radical y un sabotaje de nuestra forma de ser actual y de nuestro funcionamiento actual. Creo que esos son los aspectos que para mí son importantes y la dimensión internacional desempeña un rol importante, igual como la cuestión de la interpretación y traducción. Muchas gracias por
la conversación. Muchas gracias por el evento de hoy, por la organización del evento de hoy. Muchas gracias por la invitación. También les quiero dar las gracias a ustedes. Lo encontré muy interesante. Creo que en el chat había una contribución que lo denominaba Food for the Thoughts, o sea, alimentación para mis pensamientos. Muchas gracias a ustedes dos, más que nada por sus ponencias, pero también por la discusión que tuvimos después. Nos da muchas ideas de cómo podemos realizar la glocalidad. Quisiera agradecer a todos los participantes de hoy y quisiera también agradecer al grupo que programó el día de hoy. Quiero agradecer el personal de Andrea Schul, de Médico Internacional, mi compañero y Miriam Schul del Instituto de Investigación Social, y especialmente para quiero agradecer a Ralf Zollner y Public Noise por su apoyo técnico. Por último, me gustaría señalar las próximas fechas de esta serie. El 13 de diciembre debatiremos sobre las estructuras y consecuencias de la violencia patriarcal con Verónica Gago y Elisa Dorlina. Espero verla a ustedes de nuevo. Que tengan una buena tarde.